Estamos llegando a Silán de Bravo. En esta ocasión, saludos amigos de Leoncio, tu municipio, Leoncio Oficial, por YouTube, Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Agradecemos a nuestros patrocinadores Dunosusa, Bicimotos, Mueblería Rajami, Zetagas. Bueno, desde luego, hielo y agua purificada, María del Carmen Pintado, Yucatán, con pinturas Rex. Bueno, pues nos encontramos ahorita en Silán de Bravo. En esta ocasión les voy a mostrar, les voy a dar a conocer cómo va la actividad de la gente del mar que se dedica al pulpo. El pulpo pues es una pesca que tiene un periodo que es de agosto a diciembre, y por estos lugares, en especial en Silán de Bravo, mira por acá todo lo que son, bueno, ahorita casi no hay embarcaciones, pues en este lugar en Silán de Bravo se da mucho lo que es la pesca del pulpo, muchas embarcaciones. Bueno, tenemos un buen amigo acá en Silán de Bravo, a Pedro Maza, y vamos a platicar con Pedro cómo está la actividad ahorita del pulpo y a su linda hija Hillary. ¡Hillary! Ahí está Hillary Maza, ¿qué pasó, bebé? Pedrito Maza, Hillary, ¿cómo está la cosa? Oye, Pedrito, pues fíjate que andamos por aquí rolando, girando por otros lugares, y pues quiero que la gente sepa cómo está la actividad del pulpo por acá, por Silán de Bravo, como que, ¿cuántas lanchas hay en general o en promedio aquí en Silán que se dedica a esta pesca ahorita? Buenos días, Pedrito Maza, buenos días, precisamente, bebé. Acá en Silán hay un promedio de como de 1200, 1300 lanchas. ¿Acá en Silán? De particulares y compañías y todo, ¿sí? Son como 800 más o menos. Más o menos. ¿Ese número de lanchas, eso es lo que diario salen a la mar? Más o menos. No todas. ¿La pesca del pulpo cómo es, Pedro? ¿Es ida por vuelta o hay quienes se quedan 2, 3 días en la mar? No, hay que se van para 4 días, hay de ida y vuelta, las lanchas normalmente salen para ida y vuelta. ¿Qué necesita una lancha para ir a pescar? Platícame. Gasolina, punto hielo. Uno. Y carnada. Hielo, aquí consigo hielo. Hielo aquí. A ver, vamos. Ah, man, Hillary, la empresa. Hillary es la gerenta general de este lugar. Ya está chambeando. Hillary, qué gusto. Me da una empresa familiar de los amigos. Más a Patty, que es la dueña del negocio, está descansando. Junto con la otra gerenta también. Bueno, acá, Pedro, ¿tú fabricas el hielo o lo compras? No, yo compro y vendo hielo. No tengo fábrica. ¿Dónde compras el hielo? En Mérida, en Tizimín. Pero me has contado que en ocasiones cuando escasea el hielo lo tienes que traer del lugar más lejano que has traído hielo. Cancún. ¿De Cancún? Sí. Oye, eso nada más. Amigo empresario, si quieres venir a hacerte rico, ven y pon una fábrica de hielo en Silán. O sea, tráelo desde Cancún. No, no se derrita hielo, bebé. No, bien en termos, ya bien. Va, hielo purificado y agua purificada, María del Carmen. Trae hielo acá, bebé. Pero es hielo en cubito, no le sirve a usted, ¿verdad? No, déjese en marquetas. Como... Bueno, a mí muéstrame, vamos a entrar al cuarto frío. Ven acá, camarógrafa. Ma, está al lado. Ma, pero no hay hielo, tú. Guay, mira, está al lado acá, chus. Ave María, mira. Oye, ma, qué padre está esto. Pasa, camarógrafa. Ma, mira eso, aquí está el hielo. Está al lado, bebé. Ah, ok. Y este hielo tú lo traes en ocasión de Cancún, de Mérida, de diferentes lugares, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y cuánto vendes así una marqueta, Pedro? Una marqueta de hielo, normalmente la vendemos en 180. Ma, 200, imagínate cuántas chevas no se puede enfriar ella, muchachos. Bueno, es la materia prima, sin duda alguna, ¿verdad? Sí. Bueno, este hielo lo agarran y tengo tío que lo muelen, algo así. Sí, normalmente hay unas que lo llevan en trozos, en pedazos. Pues vamos a sacar una, ¿cómo la saco? ¿La empujo? Ahí le van a sacarlo, Yo lo saco, de otro estoy capacitado. ¡Dale, bebé! Ahí está, mira. Vamos a darle. Bueno, pesa, vamos a ver que lo haga mejor ellos. Vamos a ver la técnica para sacar el hielo. Bueno, amigos, hoy estamos proyectando, mostrándole la actividad de la gente que se dedica a pescar pulpo. Bueno, vamos a sacar una marqueta. Esta que está acá a la mano, chavo, mira, esta que está mordida. Ahí está, esta que ya le mordió un pedazo. Ahí está, Manuel, no vaya a caer mi pie. Madre, espérate, muchacho. Vamos a ver. Entonces, Pedro, el hielo se muele. Muele, sí. Se mete en una maquinaria que vamos a ver ahorita. Ahí está. ¿Cuánta ya la maquina? Entonces, esto yo vengo, compro mi marqueta, 200. 200. Ahorita está en 250 la marqueta. No, pero ya ha molido. Ya ha molido, bien. ¡Ay! Con este generadorzote, muchacho. Vamos a ver, vamos a arrancarlo. Ahí está la cosa, vamos a ver cómo se muele. Prendemos la máquina para que. Para moler hielo. Para moler hielo. Va. Thank you.
hasta Italia. Procesado. Hasta Italia. Miren nada más la calidad de nuestro. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Las vísceras para que el empaque sea limpio. Y si alguien de que nos está viendo quiere comprar pulpo con todo y su tinta, ¿cómo dónde consigue la tinta? Lo tienes que pedir a los pescadores. Si tú quieres que el pulpo con tinta, cuando vayan a salir a pescar, le dices, oye, es que no le quites las vísceras y yo aquí le quito las tintas y después le quito las vísceras. En tu caso, tú no tienes guardada tinta acá, ¿no? Yo tengo lanchas que llegan de pescar y aquí le quitan las vísceras. ¿Y se separa la tinta? No lo separamos porque no lo he requerido, ¿no? Pero si yo quiero, pues se lo puedo pedir a los pescadores porque aquí mismo se desvisceran. Ah, sí, pero la tinta es como una bolita que tienen aquí en la cabeza o en el cerebro, sí. Pues se quita, es una bolsita pequeñita, eso normalmente la congelas y después lo revuelves con naranja o con limón. Ahorita que salgamos a la jornada, que vamos a salir a probar, si pescamos uno o dos, pues les mostramos cómo es la tinta. Madre, pasé pulpo en su tinta con el arrocito, madre, qué delicioso, pulpo al ajillo, pulpo al ceviche, pulpo a la diabla. Más, ¿cómo te gusta más a ti el pulpo, Pedro? El pulpo frito me gusta mucho. Ah, fíjate que el pulpo frito, más, pero dicen que es un folclore eso, que quema el aceite, ¿cierto? Sí, es cierto. Tiene que estar así súper mega rey que te hirviendo. Así es. Ahorita, pero hay un restaurante que pone pulpo a las brasas. También está muy sabroso. ¿Sí? Pulpo a las brasas, sí. Más, pues a ver si lo probamos. Pues vamos a continuar nosotros. Ahorita regresamos, amigos. Recuerda que llevamos por consigo el Bicimoto, Dunosusa, Zeta Gas, Yelo y Agua Purificada, María del Carmen, Mueblería, Rajami, pintado en Yucatán con pintura Rex. Y a partir de hoy, Cooperativa La Zapa. ¡Suerte, Leoncios! ¿Qué tal que tengo mi embarcación? ¡Ay, mira, Leoncio! ¡Chulada, bebé! ¿No te llega tu parte de tu lancha? ¡Ay, no! Oh, sí, es cierto, pero tengo que reclamar mi parte, ¿ya? La parte de la lancha, Leoncio. Bajando el motor, es un motor Yamaha. De 60 caballos, ¿no, Pedrito? Sí, 60 caballos. El alma de una lancha, sin duda alguna, pues es el motor. Es lo más caro. Madre, oye, mira, que en ocasiones he leído que hay banda aquí que roba motores, ¿es cierto eso?
Sí. Ya, ya se tranquilizó, sigue así la delincuencia. Tranquilo ahorita. Más que bueno, imagínate que te lleve. ¿Cómo cuánto cuesta un motor de 60 caballos, muchacho? Un motor de ahorita cuesta como 135 mil. Imagínate, te roban tu motor de 60 caballos como 135 mil, pero te puedes ayudar. ¿Qué vas a hacer? Las autoridades que le echen ojo. Madre, la policía compró dos lanchas grandotas que cuide la costa, pero yo no los veo. Ahí está. Vámonos pues. Ya, Pedrito. Ya. Tenemos carnada. Obvio, tenemos nuestra lancha. Tenemos la jimba. Y ya nos vamos a la mar a sacar pulpo. Para que disfrutemos y comamos pulpo. Estamos manifestando, estamos mostrando el día a día, la jornada pues, de la gente que se dedica a pescar pulpo. En esta ocasión estamos en Silva de Bravo. Quiero saludar a mis amigos de Progreso, en especial a la Caletita, que ellos también se dedican a lo que es la pesca de escama y pulpo, pero es allá en Progreso, en la Caleta. Nosotros estamos ahorita en Silva de Bravo. Un saludo a la Calaca. Me acuerdo de la Calaca cuando fue alcalde. Por aquí grabamos muchas veces los carnavales de Silam. Por cierto, el carnaval de Silam es algo súper, súper hermoso, lindo, como ningún otro carnaval en todo el estado. Acá hacen unos muñecos, ellos le llaman los muñecos, ¿verdad? Los animales le llaman. Que este año, después de la pandemia, pues vamos a postular a Hillary para Reina de los Animales. Pero creo que no va a poder ser en esos 3 años, tenemos problemas. Mejor después, ¿verdad, Hillary? Claro que sí, vamos a continuar. Bueno, pues ya estamos en lo que es la lancha, ya gasolina, obvio, motor, lancha, lo que es la jimba. Esa es lo que es la jimba, mira. Ahorita la va a armar Pedro, que cuando estemos ya en lo que es la mar. Pues mira, de aquí sale la gente del puerto de Silán de Bravo. Esto, ¿cómo le llaman a este lugar? Puerto de Abrigo. Puerto de Abrigo. Me encuentro con Hillary, la heredera del trono. Pues ahí está, de aquí sale la gente. Y podemos observar, ver que aquí los amigos de Silán de Bravo pues cuentan con una gasolinera que aquí pues cargan obviamente las lanchas, las embarcaciones, ya sea de pesca o de recreo. Pues ahí está, mira. Me acuerdo hace algún tiempo rescatamos un ancla, ¿verdad, Pedro? ¿Cómo? Cuando rescatamos el ancla. Sí. Tenemos ese video. Vamos a mostrar cuando fuimos con Pedro y con otras personas que eran nuestros amigos, pero ya no somos. No es cierto. Fuimos con unos cuates y rescatamos el ancla Altamira. ¿Cómo se llama el cuate con el que fuimos? El de aquí, Balala, ¿no? Balala, sí. Un saludo a Balala y a toda la gente que nos acompañó. Fue una travesía de todo un día. Todo un día estuvimos allá en la travesía. Rescatamos el ancla. Que disfruten este video. Lo vamos a resumir porque estaba muy largo. Pedro se metió a buzar. A bucear, ¿verdad, Pedrito? Se va a unos tanques. A los tanques se les inyectó aire, ¿verdad? Sí. Y sacamos. Que disfruten este video. Ahí lo tenemos. Lo vamos a sacar del archivo. Vamos a ver este video y continuamos por cortesía de unos usa Bicimoto ZGas. Bueno, bien, Rajami. Yo le voy a aplicar a María del Carmen pintada de Yucatán con pintura Rex. Vamos pues.
expedición para rescate del ancla frente a las costas de Tzilán de Bravo. Está todo el equipo, la Fuerza Brava, allá los dos tripulantes, ya apoyó la cuestión. Un ancla, ya la tienen acá en Puerto Seguro. Un aplauso para todos ustedes, fuerte el aplauso. Fue construida en 1820. La Marina de España lo empieza a utilizar en 1880. Se llama Almirantazgo. Perfecto, un aplauso para ustedes, fuerte. Salimos de lo que es el puerto de abrigo, ¿verdad, Giler? Ya se llama el puerto de abrigo. Acá con Pedro, ¿cómo cuántos nudos jalamos ahorita en velocidad en kilómetros? Ahorita jalamos en velocidad que estamos viniendo. Jalamos como en 17, 18, estamos viniendo despacio. Más o menos, bueno. Como puede ver aquí nuestra camarógrafa estrella, mira, aquí tenemos a las embarcaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 embarcaciones. De todas estas, la mayoría está dedicada al pulpo, ¿verdad, Pedro? No, están dedicados a pescar pulpo. ¿Nos podemos acercar alguna? Ahora vamos a pegar con una. Nos vamos a acercar para platicar con ellos y que nos platiquen cómo les está yendo la jornada del pulpo. Ahí ya observamos las jimbas, cómo están trabajando, lo que me decía Pedro. Se tira, es una jimba al frente, una jimba atrás, ¿es correcto? Peter Pan. Sí. Una jimba adelante, una jimba atrás. De ahí cuelgan unos hilos. Bueno, mira, acá tenemos una, ahí está. Ahorita vamos a observar esa, cómo trabaja. Ahí tenemos la... Ok, eso lo requiere... ¿Te das cuenta que queda teso tu cordel, no? Pues mira, ahí está. Esta es la vida, esta es la jornada de la gente que se dedica a pescar el pulpo. En esta ocasión le estamos llevando a ustedes el Leoncio de tu municipio. Leoncio oficial, a todos los que nos ven por las redes sociales en Australia, en China, en Japón, en Hong Kong, en Noruega, en Canacín, en Motul, en Tishkokop. Un saludo a todos los que nos ven, nos interesa, dale me gusta y comparte los videos de Leoncio oficial. Recuerden que estamos llevando el contenido para todos ustedes. Bueno, pues acá ya tenemos a una persona. Mira, más se parece al chacate, no se le hace pariente, ¿no? Ahí están los hilos y cómo nos damos cuenta si ya tiene o no tiene. Pedro, la técnica es, no puedes estar anclado, ¿verdad? Tienes que estar en el bar. A como va la algarete, como le llaman. Pues ahí está, vamos a ver si está trayendo algún pulpo. Ahí está, Don Martín. ¿Cómo va la pesca? ¿Está pobre la cosa? ¿Ya sacaste algo? No hay ninguno guindado ahorita para que veamos. Ninguno. Pues ahí está, vamos a ver si ya tiene uno guindado para verlo. ¿Hay allá o no hay? Pues ah, mira, esta es la actividad. Se tiran los hilos, como bien nos estaba contando Pedro. Ahí está. Ahí vemos los hilos como están extendidos. Y él va sacando el pulpo. A ver, vamos a checarlo. Bueno, vamos a acercar. Don, ¿cómo se llama el don? Don Martín. Don Martín, el rey del pulpo. Vamos a ver cómo lo saca Don Martín. Hola, Don Martín, que te estamos grabando para León en tu municipio. Pues ahí está, de esta forma se saca el pulpo, vea usted, ahí está, lo va trayendo, lo agarra,
Ahí está. Y esa es la forma correcta como se saca el pulpo. Muy bien, don Martín. Pues ahí está. Ya sacó un pulpo. Ya vieron que venimos. ¿Ya vio? Sigue contando. Pues así. ¿Cuántos hilos tiene tirados, Pedro? Ahí tiene tirado como 4, 8. Como 8 hilos más o menos tiene tirado. La misma carnada le vuelve a servir. La misma carnada le vuelve a servir. Perfectísimo. Pues ahí está, esa es la actividad. Ahí está, mira, ahí le va a sacar las vísceras. Ahí le van a quitar las vísceras. Y listo. Madre, guárdame la tinta porque yo con pulpo su tinta, bebé. Cambia de color, ¿verdad? Enseguida cambia de color el pulpo. El pulpo tiene mucho, mucho. Es muy cotizado más bien. En diferentes partes de Europa, mucho, ¿verdad, Pedro? Sí, mucho. El pulpo maya. El pulpo maya. Pues esta es la vida del pescador, así como está este señor. Podemos observar ya en el horizonte que hay más lanchas. Y el promedio decía Pedro que en kilos más o menos ahorita, Pedro. En kilos más o menos, ¿como cuánto te han traído las personas? Está traído como entre, en las lanchas que llevan una ligo, traen entre 70 y 80 kilos. Pues ahí está, es en promedio. Y esta es la actividad, es con... ¿Me puede mostrar la carnada? ¿Tenemos acá carnada? Sí, tenemos carnada. A ver, me puede, muéstramela. A ver. No está amarrada. A ver, gírale. ¿Cómo se llama este animal? Cangrejo moro, le dicen, traen de Tabasco. Ahí está. Este es el... Con esto se pesca el pulpo, mira. Cangrejo moro. Este lo traen de Tabasco. Esto se tira y el pulpo lo va a abrazar. El pulpo como que lo quiere succionar, ¿no? Y ahí está. Vean nada más el cangrejo moro. Pues ahí está. ¿Y esto como para cuánta jornada me da esto? A veces da para todo un día la jornada. ¿Ah, sí? Mientras no lo despedace, porque a veces se pega la tortuga y te lo come. Ah, también. Pega la tortuga, te pone de la cochinilla que le dicen, lo va comiendo y se te la acaba. La despedaza. La despedaza. Bueno, pues vamos a continuar nosotros. Recuerda, llevamos por cortesía de Bizimoto, de unos usa ZGAS. Ya lo llevaba por primera María del Carmen Averías Rajami. Pintado en Yucatán con pintura de res. Y a partir de este momento, este día, Corporativo Zappa Corporation. Gente, la época de pulpo es de agosto a diciembre. De agosto a diciembre. De agosto al 15 de diciembre. Primero de agosto al 15 de diciembre es la época de pulpo. Ahorita también estamos en época de langosta, ¿verdad? Langosta. Estamos en temporada de langosta. Ahorita está abierta la temporada de mero. O sea, ahorita está abierto todo. Sí. Está abierto. Lo único que no debe de pescar ni cazar es la tortuga marina. Eso sí, no, cuídala y protégela. ¿Qué especies están en veda permanente, Pedro? Aparte de la tortuga. Pepino. El caracol. Caracol es el que no hay. Cero caracol. Pepino, ahí están. Temporadas, todavía tenemos tres temporadas que no hay. Tres temporadas sin pepino de mar, que solo los chinos comen esa cosa, la verdad. ¿Lo has probado, Hilary? No. ¿No? Papaya. ¿Sí? ¿Ya probaste el pepino, Pedro? Ya. ¿A qué sabe? ¿A caracol? ¿A caracol? Sí. El pepino que sabe a caracol. Pues ahí está. Pues hay muchas variedades. Pedro, y cuando no es época de pulpo, ¿a qué tipo de pesca se dedica la gente de acá de Tzilam? ¿Cómo? ¿A qué pesca se dedica la parte del pulpo? Ah, el mero. El mero, el palangre. Ahora estamos trabajando el escribano, que ya son varias lanchas que estamos trabajando el escribano. ¿El escribano para qué sirve? Para pesca deportiva. Ah, ok. Ah, vos sí me acuerdo, una ocasión me regalaste unos sí, para ir a pescar. Cuando fuimos a Isla Pérez. Bueno, aquí tenemos otra embarcación. Que igual, mira, este tiene tirado. Tiene tirado 6 hilos, se ve que está bien divertido el dom. Mira. Ahí está, ahí están sacando. Entonces, ¿cómo voy a saber que ya tiene pulpo? Él está yendo a secar un cordel ahorita. Ok. Parece que de la punta tiene pulpo, vea. Ahí está, ahí está. ¡Ah, sácalo, bebé! No, es hierba, creo. Es hierba nada más. Bueno, y así es, todo el día está sentado requiriendo, checando. Si está tesa una línea, se saca el pulpo. Y es la actividad. Así como está. No, normalmente solos vienen, Pedro. Sí, normalmente vienen solos. Solito. Turco es, ¿verdad? Ahí está. Turco. ¡Turco! Es el turco Mohamed. Ahí está. Ahí hay otro chavo pescando, requiriendo.
Y tienes que estar andando, no puedes estar anclado. Sí, la lancha la está llevando el viento y la corriente. Ok. ¿Para qué? Para que el pulpo piense que el cangrejo muerto está vivo, ¿no? Y diga, ah, de aquí soy. Ah, exactamente. Perfecto. Pues eso, esa es la vida del pescador, usted que nos está viendo. Ahí va, jala uno, vea. Ahí está, mira. A ver, ahí está, saca uno. ¡Sácalo, bebé! ¡Sácalo! Ahí está, mira, 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 está trayendo un pulpo. Ahí está. Pues ahí está. Si tú tenías la duda, si tú tienes la duda o la curiosidad cómo se pescaba el pulpo, ahí está. Lo estás viendo aquí en Leoncio Oficial, Leoncio de tu municipio. Así se captura y se pesca el pulpo en Silán de Bravo, en Progreso, en Chuchulup, en Santa Clara, San Cristanto, todo. Ahí está. Así se pesca el pulpo. Ahí está. ¡Ay, bien jugado, bebé! ¡Sácalo! Tremendo pulpote. ¿Cómo va la cosa? ¿Regular? Échale. Bueno, y le saca las vísceras. Pues esta es la actividad pesquera aquí en la costa. Pues gracias, Pedro, por el tour. Vamos a ver la última lancha. Gracias por el tour a Pedro. Gracias a Luis. Lucito. Gracias a Hillary. Masa, gracias a Yerny. ¿Cómo se llama Yerny? Héctor. Héctor. Gracias, Héctor. Gracias a Manuelito que nos acompañó. A la camarógrafa estrella. Y ah, mira, así deben hacerlos todos los hombres, salir con sus esposas a pescar. Velo, ahí no sé por qué no trajeron a Patty. Ahí está, saludos a Luz María, Patty. Pues ahí está, ¿cómo va la pesca, jefe? ¡Rica! Más se ve que están divertidas las doñas. ¡Ya salió algo! ¡Ándale! ¡Poco! ¡Cinco pulpos nomás! Muy bien, dale. Por allá también, de seis, siete pulpos. Todo tranquilo. Felicidades, éxito. Dale. Bueno, pues ahora sí. Despedimos. Gracias, Manuelito, representante Canacín, que nos viene a acompañar. Está un poco mareado, pero dice que se siente bien. Nosotros vamos a regresar a Puerto Seguro, que ya es la hora de tomar la primera. ¿Será que puedas? Ah, no. Gracias. Nos vemos. Hasta la vista, baby. Recuerda, por cortesía, Bicimoto, tú nos usas Z gas, hielo y agua purificada, para dejar de movilidad. ¡Rajami! Pintoyo. Que se le conoce con un alijo. Las lanchas en ocasiones suben uno o dos alijos, ¿verdad? Sí. Y con esto es con lo que pescan el pulpo. Mira, técnicamente es esto. ¿Qué material es este? ¿Cómo se llama? Hilo de esto. Hilo pulpero. Hilo pulpero. Pues con esto, si tú pensabas que era con cordel, ¡no! Con el hilo pulpero, de allá amarran lo que mostramos, el ocol. El ocol, la amarra, se tira y ahí está. Esto lo tiran, se tiran y hacen tu jornada laboral. Gracias, Yerny. Gracias, bebé. Vamos a continuar. Nosotros vamos a ir a entregar el producto que pescamos de pulpo. Fueron algunas cuantas toneladas. Vamos a entregarlo ahorita. Ya cargamos la camioneta. Vamos a llevar a una cooperativa. Allá lo vamos a entregar. Y la cooperativa lo selecciona. Y de allá ya lo mandan a, no sé, a Canacín, a Motul, a Europa, Asia, no sé dónde. Lo mandan a algún lado a vender el pulpo. Recordamos por conseguir el bicimoto. Tú nos usas Z-Gas. Ya le digo, porque vamos a acá. Me voy a Rajami. Z-Gas. Vamos, pues. ¿Dónde está Pedrito? Esta es la canaria del ocol. Lo traen de Tabasco para el mundo. Y con esto se le da al pescador. Y es la canaria que trae el producto. Oye, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a cargar la camioneta con el producto de la pesca del día de ayer. Ajá. Y lo vamos a llevar a una cooperativa donde
se depende, este producto viene lo más a diferentes partes del mundo, ¿verdad? Dime, la gerenta de este negocio. La carta todo moza, veamos el proceso. Ahorita para cargar, Jerry va a cargar toda la banda. Vamos a darle. Chequenlo, ¿cómo es el proceso? Vamos a ver. Parte de lo que todo el día de ayer, ¿cómo está la onda? La receta de ayer. Es de ayer. Pues acá lo vamos a subir a la camioneta, de allá lo vamos a llevar a alguna compañía. Le vamos a comprar, porque es la parte que más me gusta cobrar. Ahí está. ¡Dale, bebé! ¡Dale, chaval! ¡Chao! Bueno, lo pegamos acá. Cada bolsa me dice que tiene aproximadamente 20 kilos. Ok, ahí va. De esto, este viernes se lo da el chavo y se acomoda. Ahí está. De acá, pero en ocasiones esto sí se manda a Cancún, así como va. Sí, así como va, se puede llevar a Cancún, a Mérida, Progreso. Se le ponen bolsas para que el pulpo se mantenga la calidad, porque no le dé el hielo de lleno. De lleno, lo que no lo queme. Entonces la bolsa sirve para protegerlo de eso. Del hielo. Sí. Más que nada. Este ya está seleccionado. Ya está ahí, es pulpo grande. Pulpo grande. Y hasta con, bueno, por decir, en algún supermercado, por no decir, hombre, ¿cómo cuánto, güey? ¿Cuánto es el kilo en un super? En un super ahorita está como en 300 pesos el kilo de pulpo. ¿Más o menos? Sí. Ay, pero ¿cómo pagas el kilo? Si vas al super. Pero yo mejor, primero voy a Dunosita porque era más barato. Pero ahí no vendemos pulpo. Pero Dunosita vendemos de todo, por otro, puedo comprar el aceite para freírlo.
Los aceites, las tostadas, la galleta de soda. Ah, ¿no? Claro que sí, bueno, es parte de la actividad del día, de un día trabajando. Mira, ahí está el don, ¿no? Encontrando. Mira, mira, mira. Es el más chico de los pasa. Esa es la actividad básicamente de la gente del mar que se dedica a trabajar en esta ocasión. Nos encontramos con Pedro Maza. Usted es un empresario de este ramo. Y también ya platicamos con los pescadores, con el que embolsa el ocol, con los muchachos que cargan. En fin, esta es la actividad de un día cotidiano de la gente que se dedica al pulpo maya. Continuamos por tercer turno. Susa, Bisimoto, Zeta, bien le di agua por todas maya. ¡Buenos días, Rami! Zeta, Gas, Saludita. Ah, perdón, y Pedro Maza Corporation. ¡Saludito, baby! Que el Leoncio te visite en tu municipio, bueno, pues esto es posible gracias a nuestros patrocinadores como son Rojomi, Bisimotos, Duno Susa, Pintando Yucatán, la caletita del amigo Chess, agua y hielo purificada María del Carmen, Duno Susa y Zeta Gas. Recuerda, búscanos en nuestras redes sociales.